Nos hemos desplazado hacia la calzada de Tlalpan y es que se ha reportado esta importante fuga de agua potable. Está sobre la calzada de Tlalpan, metros antes de llegar a Circuito Azteca, con dirección hacia el anillo periférico, donde se están desperdiciando miles de litros del vital líquido. Hasta el momento no ha llegado personal del sistema de aguas, así como personal del heroico cuerpo de bomberos, para cerrar por lo menos la válvula principal y evitar que se siga desperdiciando el vital líquido. En estos momentos, esta fuga de agua ha formado un encharcamiento de consideración, además de que ha formado un caudal donde el agua simplemente se va así, a las coladeras. Esto, por supuesto, estará afectando el suministro de agua potable en todos los domicilios de colonias y calles aledañas. Personal del sistema de aguas ya tiene conocimiento de esta fuga y será reparada en las próximas horas. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.